Buenas, aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes o a aquellas personas que no lo saben cómo descargar y cómo instalar este filtro que se llama JDK, que pertenece a la aplicación Java. Java es una aplicación que tenemos que tenerla en la computadora instalada, ¿entiendes? Porque nos conviene para muchas aplicaciones y programas. Entonces con esta aplicación nosotros podemos programar en ella, pero tenemos que tener instalado, aparte de la aplicación Java, tenemos que tener instalado este filtro que está aquí, que se llama GDK, ¿okay? Porque por efecto, cuando ustedes van a instalar Java en su computadora, ya yo tengo un tutorial, búsquenlo en mi canal, explicando donde se descarga y cómo se instala, ¿ok? Cuando ustedes vamos aquí al disco C y aquí en archivos de programa, y entonces vamos a buscar aquí Java, espera un momentito, para enseñarle algo. Ok, Java, aquí, ¿ok? Por efecto, cuando ustedes instalan a Java en su computadora, ¿ok? Solamente trae este filtro que está aquí. Tenemos que instalar este filtro que está aquí, este que está aquí, JDK, que es el filtro que nos va a ayudar a nosotros a poder programar en nuestra computadora, ¿entiendes? Cualquier cosa que queramos hacer en ella, ¿te entiendes? ¿Ok? Cualquier navegador que ustedes tengan, ustedes escriben el nombre JDK y lo va a tirar directamente aquí a esta página, ¿ok? Siempre asegúrese del candadito, un clic al candadito para asegurarse de que es la página original. Y vamos aquí, esto es una extensión del antivirus mío, indicando que es la página original, ¿ok? No que porque sea de Google, ¿te entiendes? Entonces vamos aquí, le damos un clic con el botón izquierdo y lo va a tirar directamente a la segunda página. Esperemos que es esta que está aquí. Entonces aquí vamos otra vez al candadito, siempre que tenemos que estar asegurados, ¿lo ves? Conexión segura, y el antivirus mío me indica lo mismo, que es la segunda página original que pertenece a esta aplicación. Y por efecto, esta que está acá arriba, tal vez, que si vamos aquí, espérate, hay un montón, ¿lo ves? Pero por efecto, la primera es la última actualización. Esta es la que necesitamos entonces, ¿ok? Recuérdense que para ustedes instalar este filtro, ya tienen que tener instalado la aplicación Java. Busquen en mi canal, que yo tengo ya un tutorial explicando dónde se descarga y cómo se instala, ¿ok? Entonces, como es la primera, esta que está aquí, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer, vamos aquí donde dice Download, aquí donde dice Descarga, aquí le damos un clic con el botón izquierdo. Esperemos que nos tire a esta segunda otra página, ¿ok? Vamos a ir aquí, espérate, para ver para arriba, ¿te entiendes? ¿Ok? Entonces, otra vez aquí en esta página, van al candadito, siempre asegurándose que todas las páginas que ustedes vayan a cambiar sean seguras. Y vamos aquí a antivirus mío. Nunca, siempre se olviden, no se olviden de eso. No importa quién esté ofreciendo una página, ¿entiendes? Hasta yo mismo que se la estoy ofreciendo, le estoy indicando que tiene el candadito y su antivirus, que sea la original. Entonces, la razón de que aquí me está tirando todo a 64 es porque, como ya yo tengo instalado a Java en mi computadora, y lo instalé en el sistema 64, porque mi computadora es 64. Por eso es que aparecen todas 64, no 60, no 32. Pero estos filtros de del filtro GDK, me sale 64. ¿Cómo ustedes pueden saber el sistema que ustedes tienen en su computadora? Pues ustedes van a la carpeta de archivo, ¿ok? Aquí la carpeta de archivo, ¿ok? Van aquí donde dice PC, ponemos la puta ratón aquí, el botón derecho de ratón, aquí donde dice propiedades, y aquí ustedes saben qué sistema tiene su computadora antes de instalarla a Java. Pero yo tengo 64, ¿lo ves? Pero automáticamente, cuando ustedes abren a la aplicación a Java, ella misma sabe ya qué sistema ustedes tienen en su computadora, ¿entiendes? Ok, entonces, como yo tengo 64, aquí hay dos. Este que está aquí, que viene comprimido, no, yo quiero este, el de arriba, que es el instalador. Yo quiero instalarlo en mi computadora. Yo no quiero ya uno que viene comprimido, ok. Este que está aquí, siempre hagan eso, ok. Vamos aquí,
como es Windows 64 bit, ok, este que es el instalador, le doy un clic en el botón. Oh, disculpe, me salió esta página aquí negra, es porque tengo que marcar este circulito aceptando, aquí, espérate, déjame darle aquí ok, aquí este circulito aceptando los términos de la licencia. Por eso fue que me salió esa pajita ahí en negra, ¿ok? Bueno que me haya pasado, porque así si le pasa a ustedes, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Entonces ahora voy aquí en Windows, aquí, Windows 64, aquí el primero, que es el instalador. Yo sé que es el instalador porque tiene la EXE. Aquí donde dice Zipper, pero ese es el que viene comprimido. No queremos eso, queremos instalarlo. Aquí le doy un clic en el botón izquierdo. Y esperemos que la descarga se haga aquí. Entonces, ustedes ven que el archivo pesa 158 MB. Y todavía está en 14. Tenemos que esperar que este número aquí, que está cogiendo, lo está en 18, 19, llegue a 158. Que se tarde un poquito, ¿ok? Pero lo que hacemos es, déjame poner el video en pausa. Vengo para atrás cuando este ya estemos cerquita ya casi de la instalación. Ustedes ven esta culebrita aquí, que casi no se ve, está en blanca. Esa culebrita. Tenemos que esperar que esa culebrita dé la vuelta al archivo y deje de palpadear. Que estos números que están aquí desaparezcan. Cuando estos números desaparecen, significa que la descarga ya está hecha. ¿Okay? Deja poner video en pausa, vengo para atrás para que no se nos haga muy largo el tutorial. Vuelvo para atrás. Ok, estamos de vuelta, ya estamos casi terminando. Ustedes ven que este numerito está en 1.43, tenemos que esperar que llegue a 1.58. Estos numeritos que están aquí, esta numeración, va a desaparecer. Significa que ya la descarga ya está hecha y solamente se va a quedar el nombre de arriba. Ok, tenemos que esperar. ¿Lo ves? La culebrita dando la vuelta al archivo, esperando. ¿Lo ves? Entonces, ¿lo ves? Se quedó el nombre solo sin los números. Y ya la culebrita ya desapareció. Significa que ya la descarga ya está hecha completa. Pero ahora podemos dejar aquí esta página que ya no nos hace falta. Y ahora vamos aquí a la carpeta de archivo. ¿Ok? Entonces la carpeta de archivo. Vamos a ir aquí. Perdón un momentito, si puedo enseñarles esto. No. Entonces vamos aquí a carpeta de descarga. Y aquí este es el instalador del filtro JD que... Lo puse el ratón aquí y lo jato y lo acomodo en el escritorio porque como estoy haciendo el tutorial, si no ustedes lo pueden dejar en esa carpeta. Entonces ahora vamos a instalar este filtro, porque así con este filtro instalado en la aplicación Java, ya ustedes pueden usar Java para hacer cualquier programación que ustedes quieran, ¿ok? Es que no sé pronunciarlo el nombre bien, ¿entiende? Discúlpenme, ¿ok? Voy aquí ahora, izquierda, derecha, y aquí donde dice coger como administrador. Esperemos, ok. Entonces marcamos yes o aceptar. Esperemos. Recuérdense que no tienen que desactivar ni el antivirus ni el internet, porque es una aplicación legal y gratis. Esperemos un poquito. No quiero poner el video en pausa, quiero que ustedes vean el proceso, ok. Veremos. Ustedes ven en el dedo dando vueltas, ok. Esperemos aquí. Ok, entonces ahora nos sale esta paginita que está aquí, ok. Entonces aquí marcamos aquí donde dice NES. Aquí marcamos donde dice NES. Ahora esperemos que se haga la instalación. Tenemos que esperar que salga un colorcito aquí como en verde y llegue al final. Pero deja esperar que salga primero antes de poner el video en pausa para que ustedes vean, ¿entiende? Y recuerden, siempre chequen todas las páginas que ustedes vayan a descargar cualquier cosa en línea en el internet. Asegúrense siempre del candadito, nunca se olviden de eso, ¿ok? Deja poner el video en pausa porque a veces se tarda un poquito. Volvemos para atrás cuando esté terminada la instalación. Okay. Aquí estamos de vuelta. Ya estamos casi terminando. Se tarda un poquito, okay, un par de minutos. Okay. No se desesperen ni
si ahoren, esperando de que nos sirva o algo, que a veces se tarda un poquito. Y todo depende de la velocidad de su internet que ustedes tengan. Ok, pero ya estamos casi terminando. Deja poner el video en pausa otra vez, porque tenemos que esperar que esta línea verde llegue al final. Ok, pues, para que no suena, vuelvo para atrás. Ok, estamos de vuelta. Ok, entonces ahora aquí marcamos, aquí donde dice este close, terminal. Entonces ahora vamos aquí a la carpeta de archivo. En la carpeta de archivo, espérate, vamos a moverla para acá. Ok, vamos aquí donde dice Windows C, el disco C, damos un clic. Vamos aquí donde dice archivos de programa, izquierda a derecha, y aquí donde dice abrir. Entonces vamos aquí a mover, a buscar a Java, esta Java. Ok, aquí Java lo ves, aquí damos izquierda a derecha, y aquí donde dice abrir. Entonces ustedes ven, ya se instaló el filtro. Esto es un filtro, ok. JDK. Entonces ahora vamos izquierda derecha, vamos aquí donde dice open abrir, y entonces aquí donde dice bin, aquí damos izquierda derecha, y aquí donde dice abrir. Ok, entonces ahora ya que tenemos instalado este filtro, ahora tenemos que programar la computadora. Ok, es algo simple, no es algo nada difícil. Ya que tenemos abierto la carpeta bin, vamos a ir aquí, okay, aquí a configurar la aplicación, a configurar la computadora. Ok, disculpen, yo estoy un poquito como no sé qué me pasa hoy. Ahora aquí ponemos la punta de ratón aquí y damos un clic en el botón izquierdo. Entonces ustedes ven que se convirtió en el color azul. Pongo la punta de ratón ahí, el botón derecho, y aquí donde dice copiar. Ok, entonces ahora aquí vamos otra vez aquí donde dice PC, aquí el botón derecho de ratón, vamos aquí abajito, aquí donde dice propiedades. Entonces vamos a ir aquí donde dice esto se llama configuración avanzada del sistema, pero está en inglés, estoy traduciendo en español. Entonces nos sale esta página, y aquí en esta página vamos a ir aquí abajito, ¿ves? Aquí abajito, que en español esto se llama variable de entorno, es el nombre. Damos un clic. Entonces aquí en esta paginita, ¿ves? Aquí abajito, no arriba, acá abajo, aquí vamos a ir aquí. Ustedes ven aquí, ponemos la punta de ratón, pues todo izquierdo y acerto hacia abajo para buscar este nombre que dice patch. ¿Ves? Aquí dice patch. ¿Ves? Aquí le pongo la punta de ratón, un clic con el botón izquierdo, se convierte en esa línea azul. Entonces ahora aquí donde dice editar, aquí le damos un clic con el botón izquierdo. Entonces nos va a salir aquí esta página que está aquí. Entonces ahora aquí abajo, ustedes ven aquí abajito, aquí le damos un clic en el botón izquierdo. Entonces vamos aquí donde dice nuevo. Entonces ahora aquí vamos a pegar lo que copiamos, el botón derecho, y aquí donde dice paste, pegar, ahí copiamos la dirección que copiamos. Vamos aquí ahora, ok, aquí donde dice ok, aquí donde dice ok, aquí también cerramos, ok. Entonces la cerramos aquí. Entonces ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber si está bien conectado ese filtro en la aplicación Java? Es fácil, apretamos el signo de Windows y a la misma vez la letra R de Roberto, ok, para que nos salga esta paginita que está aquí. Entonces aquí ustedes escriben ese nombre con letra pequeña, CMD. Marcamos aquí donde dice OK, y aquí nos va a salir el símbolo, ¿ok? Y aquí ustedes ven donde está ese cuadrito dando prendí y apaga. Ahí vamos a escribir con letra pequeña la J A V A C y la tecla entrar. Esperemos, ¿lo ven? Al salirnos toda esta información que está aquí, significa que ya tenemos configurada la computadora para poder usar Java para programar cualquier cosa que nosotros queramos en la computadora. Ok, yo espero que ustedes le saquen mucho, mucho provecho a esta información. Es bueno que ustedes tengan este filtro instalado en Java. Así ustedes no sean muy inteligentes en cómo hacer cualquier
programación en su computadora, pero ustedes pueden aprender, ¿entiendes? En el próximo video yo les voy a explicar unas cuantas cositas más de esta aplicación, porque es bien, bien interesante y es bueno saberla, usarlo, ¿ok? Pienso bien el dedito para arriba y nos vemos en la próxima.